quiero mostrarles lo que está sucediendo ahora mismo afuera de este edificio localizado en Brickell Bay Drive en Miami, Florida, en donde se cree se encuentra la familia Bucaram. Como ustedes pueden ver, un grupo de ecuatorianos han llegado hasta este lugar con letreros en la mano. Dicen que están haciendo un plantón para pedirle al gobierno de los Estados Unidos que no otorgue el asilo político a Dalo Bucaram. Vamos a conversar, señora, ¿por qué ha venido usted acá a la puerta de este edificio? Para pedirle al gobierno de los Estados Unidos que no le dé asilo al señor Dalo Bucaram, que no se lo merecen. ¿Ustedes tienen constancia de que ellos se encuentran aquí? Creemos que están aquí. ¿Y por eso han venido? Claro, apoyar. Cuénteme, ¿por qué ustedes se sienten indignados? ¿Cuál es su posición frente a estos actos y estos hechos que se están dando en Ecuador? Nos sentimos indignados porque han sido parte de la red de corrupción en los hospitales, donde han muerto miles de ecuatorianos. 15.000 firmas al presidente Trump para que deporte a Dalo Bucaram. ¿En qué tiempo recogieron estas 15.000 firmas? Aproximadamente en 3 días. ¿Y piensan seguir viniendo acá? Sí, pensamos seguir viniendo y pensamos llegar a muchas más firmas, porque somos 80.000 ecuatorianos que vivimos en el estado de la Florida. ¿Usted ha venido, señor, incluso con sus hijos? Sí, son cuencanas. Ajá. Ellas quieren a Donald Trump, no asilo para Bucaram, que es un corrupto, parte del reparto. Necesito no asylum. Ajá. Necesito no asylum for Trump, para que es más bueno ese no asylum for Bucaram. Gracias. Usted, amigo, ¿qué piensa de los hechos que se han dado en Ecuador, de los actos de corrupción en los que estaría involucrado Dalo Bucaram? ¿Usted piensa que sería justo que el gobierno de Estados Unidos le otorgue asilo? No es justo, porque este país tiene que hacerse respetar, o sea, dar el ejemplo, porque dicen que es el país de la libertad, pero tiene que ser un país justo. Ecuatorianos que necesitan papeles no lo tienen, y un señor estafa, roba y quiere asilo, muy fácil, y no nos parece. Señor Trump, no asilo para Bucaram. Y su esposa Gabriela Pazmiño, ambos ex asambleístas. Además, la orden de detención para Michelle Bucaram Pulley, quienes ahora están en Estados Unidos. Las capturas son pedidas por la fiscalía con fines investigativos y serán aplicadas si llegaran a Ecuador. Los Bucaram han sido señalados por su relación con Daniel Salcedo, quien estaría involucrado en la corrupción de los hospitales del IES. En caso que se ejecute la captura, será por 24 horas para receptar las versiones de la familia Bucaram, que se estaba alojando en Miami en una de las casas de Daniel Salcedo Bonilla, valorada en más de $500,000. Contra la familia de Dalo también se señaló la posibilidad de quitarle la visa estadounidense. Sin embargo, un portavoz de la Embajada de Estados Unidos dijo que por motivos de privacidad, el gobierno de los Estados Unidos no hace comentarios sobre casos de visas individuales. Ante el anuncio de las órdenes de captura, el expresidente Abdalá Bucaram, en su cuenta de Twitter, escribió: "El presidente Moreno es el que decía que no se metan con la familia. Salí bien del procedimiento cardíaco y el deseo de matarme es decirme que le han dado boleta de captura a mis hijos y a Gaby. El odio a nuestra fortaleza es tremendo. Dios los castigará". Michelle Bucaram Pulley también está señalado por ser socio de la compañía Sabupi S.A., que pertenece a Daniel Salcedo, ahora con prisión preventiva por el presunto delito de peculado, por la adquisición de insumos médicos en los hospitales del Seguro Social en Guayaquil. De asilo que Dalo Bucaram dio a conocer su nueva dirección domiciliaria en Miami. Se trata del edificio de plaza en el 950 del Brickell Bay Drive, un lujoso edificio con gimnasio, spa, jardines y vista a la bahía, desde donde espera una respuesta del Departamento de Migración de Estados Unidos. El departamento, ubicado en el piso 11, está a nombre de DAP Business y valorado en casi $300,000. Hasta el lugar llegó un grupo de ecuatorianos residentes en Miami. Ellos piden al gobierno de Estados Unidos que no se le otorgue el asilo y que sea deportado a Ecuador para que pueda ser parte de las investigaciones que realizan las autoridades por los casos de corrupción en los hospitales del Seguro Social. Durante insumos médicos a un centro de salud en Manta, este martes el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, se refirió a la potestad que tiene su país para cancelar visas. No queremos que nadie abuse nuestro sistema de leyes, y cuando vemos que hay posibilidades de
hay personas que quieren fugarse de la justicia, por ejemplo. En estos casos, depende del contexto exacto, y no estoy hablando de un caso ni particular, pero sí podemos revocar las visas o negar visas a esas personas. Fitzpatrick dijo también que su nación se mantiene pendiente de las denuncias de corrupción en Ecuador. La última publicación en las redes sociales de Dalo Bucaram fue hace 11 días, mientras que su esposa, Gabriela Pazmiño, que también tiene orden de captura con fines investigativos, habría limitado los comentarios de sus seguidores. Las últimas imágenes que comparte son mensajes religiosos. Joana Ramos, 24. Me permito dejarle esta carta y le digo, hola mi príncipe, solo deseamos decirte que tus padres, Noé, Abigail, tus hijos, amigos, familiares y creyentes, queremos reafirmar que te amamos, que estamos haciéndote una defensa penal, que jamás te dejaremos solo y que luches por tu vida. Eres escogido por Dios y debes cumplir tu propósito aquí en la tierra. Con ayuda de Dios muy pronto te levantarás. Sigue orando y humillándote ante tu Padre Celestial. Julio, Katy, Noé, Abigail, Mateo y Daniela Salcedo. Esta es la carta que por lo menos espero que el doctor le permita leer a mí. Quiero que sepa que estamos con él. Eso es lo que más necesito. Atención, hace pocos minutos se conoció la noticia de la detención de Alfredo Adún Ciadé en Guayaquil con fines investigativos. Alfredo Adún, recordemos, una empresa de él es dueña de la avioneta que cayó en Tumbes, Perú, en la que intentaba escapar Daniel Salcedo, implicado en el caso de la corrupción en los hospitales. El fiscal del caso de la avioneta ha dispuesto la retención de Alfredo Adún Ciadé por 7 horas para fines investigativos por motivo de este denunciado robo por parte de Alfredo Adún de su avioneta en la que escapó Daniel Salcedo, o intentaba hacerlo, y sufrió un accidente en Tumbes, en Perú. Esta es la noticia de última hora y con esto despedimos, amigos. Buenas noches. Esta madrugada uno de los departamentos del edificio Cuo, ubicado al norte de Guayaquil, que sería de Daniel Salcedo. En el lugar se incautaron equipos electrónicos y documentos como parte de la investigación que se sigue en su contra por presunto peculado. Todo lo decomisado fue llevado hasta las bodegas de la Policía Judicial y servirá como evidencia del proceso que se le sigue a Salcedo. Los allanamientos se efectuaron la madrugada de este martes en la provincia del Guayas. La Unidad de Inteligencia Antidelincuencial UIAD y la Fiscalía General del Estado ejecutaron la Operación Victoria 431. En ella se detuvo a 12 personas que, según las autoridades, formarían parte de una estructura delictiva que sacó provecho de varios contratos firmados en el Hospital Básico del IES en Durán. En rueda de prensa, la fiscal del Guayas, Yanina Villagómez, aseguró que se investigan varios delitos. Especulado, enriquecimiento privado no justificado, enriquecimiento ilícito, testaferrismo, sí, entre otros casos. Los detenidos son Ricardo Moreno, director médico del hospital; Emmanuel Villacrés, responsable de gestión administrativa; María Padilla, directora administrativa. Además, Johnny Potes, María de Lourdes Parrales, Andrea Cali, miembros de la comisión técnica a cargo de revisar los términos contractuales, así como Jessica Campoverde, encargada de compras públicas del hospital. Según lo hasta ahora recabado, se adjudicaron contratos para la adquisición de medicinas e insumos por cerca de 3 millones de dólares a proveedores que no cumplían con el perfil y que no tenían la experiencia requerida. Contratos que se entregaron a familiares y amigos relacionados al directorio. Y no solo eso. En la cuenta bancaria del hermano del director médico del hospital
se encontraron varios depósitos que totalizan $1,164,000, cantidad que se atribuye a la firma de varios contratos, según la Fiscalía. Presuntamente, funcionarios de la Casa de Salud favorecían a personas que prestaban su nombre para la adjudicación de contratos. Sin embargo, los valores habrían retornado al hermano del director, quien no tiene negocios relacionados con procesos o insumos de salud, sino con la construcción. En simultáneo, la Fiscalía allanó una de las oficinas ubicadas en el piso 32 del edificio The Point, en Puerto Santana. En el lugar se encontraron varias evidencias. Víctor Arauz, comandante de la policía de la zona 8, dio más detalles. Como indicios se tienen 96 cajas de cartón con 9.420 pruebas de COVID, un arma de fuego. Además se incautaron 10 computadoras, 10 terminales móviles, documentos y dinero en efectivo. Aparte de los funcionarios públicos mencionados, se detuvo a Milagro Sánchez, Estefanía Díaz, Eduardo López, Soraya Medina, Yoconda Maura, quienes figuran como proveedores en esta presunta red. Los detenidos se encuentran en la unidad judicial del cuartel modelo en el norte de Guayaquil, a la espera de la audiencia de formulación de cargos. En Guayaquil, Carlos Acoto. Los convenios de pago que sirvieron para saltarse los procesos de compra, sumar millones de dólares en sobreprecio y mantener todo esto en silencio, pues eran reservados, ya forman parte de varias investigaciones fiscales. En uno de estos convenios que este noticiero mostró hace ya un año, consta como beneficiado David Ceballos Fonseca, el último de los detenidos dentro de la red. En el contrato que recibió por $866,000, también habría sobreprecio. En otro convenio de pago firmado por $1,257,000, el sobreprecio es de más del doble, $605,000 más del precio real. Y hay ejemplos más escandalosos. En este convenio de pago por $1,664,000, los insumos solo debieron costar $300,000, es decir, el sobreprecio fue de $1,320,000. En solo 5 convenios que son parte de esta investigación fiscal, de $5,806,000 que se pagaron, más de 3 millones son sobreprecio. Pero esto es poco frente a lo que se firmó. En un solo día, Luis Enríquez, ex tesorero y asambleísta alterno del PRE, y luego jefe de compras del Teodoro Maldonado Carbo, junto a Luis Jairala Zunino, ex gerente, autorizaron la compra de $13,000,000. Es decir, en un solo día, el sobreprecio podría haberles dejado ingresos de $6,000,000. Pero esta red, investigada por el manejo de los hospitales del IES, también operó en la Corporación Nacional de Electricidad, CNEL. Al menos hay nombres que se repiten, como el de Jorge Luis Cornejo Barrios, quien llegó a ser hasta director del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, y en el 2017 fue coordinador financiero del Plan PRISA, proyecto manejado por CNEL en las zonas afectadas por el terremoto. En los mismos meses, Nuri Paredes Castillo fue asesora de gerencia. Inmediatamente después se convirtió en jefa de contratación de compras en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Y hay más coincidencias. La empresa familiar de Lorena Vaque, quien fue gerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el 2013, y es esposa de Luis Jairala Zunino, también exgerente del mismo hospital, ganó varios contratos en CNEL. Según fuentes de ingenieros eléctricos, este grupo permaneció no más de 4 meses en la Corporación Nacional de Electricidad, pues los proveedores no accedieron a sus ofertas. Si bien aún hay varias boletas de captura pendientes de ejecutar, la estructura detrás de esta red en los hospitales es aún más compleja, pues para que estos convenios de pago se pudieran haber firmado, debió existir antes un requerimiento médico, es decir, jefes de áreas médicas que soliciten determinadas medicinas e insumos y las cantidades de las mismas. Muchas de estas compras no tenían relación con las verdaderas necesidades del hospital, y eso coincide con lo que estamos tan acostumbrados a observar, pues mientras se pagan millones de dólares por medicinas e insumos, los afiliados reclaman por ellas. Dayana Monroy, 24 horas. Primera vez estamos realmente dentro del Hospital Teodoro Maldonado Carbo después de las administraciones investigadas por los millones de dólares en compras de insumos y medicinas con sobreprecio. Hoy ya vemos a los médicos con mascarillas, pero durante la pandemia, los doctores de este hospital, que tiene $28,000,000 anuales para comprar insumos, no tenían ni eso. Trajes, las escafandras que le llaman, y nos faltaban algo de guantes, gorros, zapatones. Los médicos compraron su propia mascarilla para ellos. Pero no solo eso. En este hospital, la unidad de cuidados intensivos y la emergencia no tenían aire acondicionado. Hoy el problema sigue en la consulta externa e intermedia. El contrato de torres de enfriamiento feneció en octubre del año pasado.
y nunca más lo contrató. En los dispensadores que nos encontramos al paso no hay ni gel. Los calderos no funcionan. No se ha contratado su reparación en 2 años. Esto hace que no haya servicio de lavandería y que se tenga que pagar por él. Ya lo tenemos en nuestra planificación. Lo urgente está resolviéndose, pero aún no hemos hablado de las medicinas. Lo pidieron todo lo que usan para la operación, hasta el agua oxigenada los pidieron. Me han mandado a comprar una para ponerle catete, otra para ponerle el suero, no sé qué. Carlos nos deja saber que no solo le piden medicamentos, incluso con qué tomarlos. Agua. ¿Agua oxigenada? No, agua, agua de tomar. Ah, ya. O sea, ¿tampoco hay agua de tomar, qué? No, ahí, bueno, a comprar botella de agua. A él lo vemos llegar con bolsas de colostomía, pues tampoco hay. A él no hay. Este es el mismo producto por el que en el 2018 los ex administradores del hospital Hoy Prófugos pagaron 4 veces más del valor real en un contrato de más de $2 millones. Ingrid se indigna por la situación que está viviendo su esposo. Él aportaba siempre hasta marzo que él trabajó, estaba y ahora no lo quieren atender. Tantos años él aportando, trabajando. Tuvimos acceso a este registro interno del abastecimiento de medicinas. Lo que usted ve resaltado con amarillo son los medicamentos que no hay. La nueva administración ya ha creado todo un plan de compras donde van a priorizar la adquisición de medicinas e insumos de acuerdo a criterios médicos. Ellos se comprometen a que en 2 meses las farmacias van a estar abastecidas. Al menos lo esencial. Aquellos medicamentos para enfermedades catastróficas se priorizarán, nos dicen las nuevas autoridades, que por primera vez fueron designadas por concurso. En los últimos 4 años, este hospital ha manejado un presupuesto de $414 millones para insumos y medicinas. Se calcula que el sobreprecio sería de $200 millones. Y mientras la fiscalía le sigue la pista a los sospechosos a través de sus lujosos bienes, yates, autos de alta gama y costosas casas y departamentos en Ecuador y Miami, esta es la realidad para los hijos, esposas, esposos, padres y madres de los afiliados que realizaron sus aportaciones. Son ellos quienes palpan las consecuencias aquí afuera, con la diferencia de que ahora creen saber que esto que les ha tocado vivir quizá tiene responsables. Con cámaras de Ronald Romo, Dayana Monroy, 24. En la localidad de Tumbes, en Perú. La orden de retención fue emitida por la fiscal que lleva el caso de Daniel Salcedo. Adún presentó problemas de salud y fue llevado a una clínica privada. Ante esta situación, la toma de versión se realizará mañana. Se ha procedido a la intercepción del ciudadano Jorge Alfredo Adún Siade y la señora Gen Eudocia Alemania, esposa del ciudadano Jorge Adún, en circunstancias que Fiscalía ha solicitado justamente el traslado del ciudadano que se ha retenido y trasladado a Fiscalía para que rinda una versión en una investigación que tiene abierta en esta ciudad de Guayaquil. Igualmente el ciudadano se trasladaba desde la provincia de Santa Elena hasta la provincia del Guayas, en donde ya al entrar a la ciudad de Guayaquil, ahí fue donde se le paró la marcha del vehículo. La situación médica del señor Adún no dio para que se tome la versión y ya se dispuso el levantamiento de la custodia policial. Se nos informó verbalmente de que lo llamaban o lo citaban a versionar sobre el tema de peculado y asociación ilícita relacionado con Daniel Salcedo, que no tiene absolutamente nada que ver Alfredo Adún, que la fiscal dice que quiere conocer si tenía alguna relación, algún vínculo, alguna amistad, lo cual realmente pues Alfredo Adún no tiene nada que ver con el señor Salcedo. Fuerza Aérea se refirió al accidente de la avioneta en la que intentó escapar del país Daniel Salcedo. En el documento se aclara que la FAE no fue informada por parte de la DAC de ningún tráfico que haya incumplido su plan de vuelo, tanto en la ruta como en el tiempo de vuelo. Según la Ley de Aviación Civil y los procedimientos establecidos, es la DAC quien debía notificar la novedad. Osvaldo Domínguez fue jefe de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. La responsabilidad tiene el inspector de operaciones de la Dirección General de Aviación Civil. Consecuentemente, en este caso específico, el control de un vuelo autorizado por la Dirección de Aviación Civil tiene responsabilidades en su estructura operacional antes, durante y después de la operación del vuelo solicitado. Pero en la Dirección General de Aviación Civil solo se enteraron del vuelo ilegal cuando este se estrelló en otro país. Así lo reconoció el director de la institución. La DAC se enteró de una vez que se estrelló la avioneta. Una vez que se accidenta,
por medio de comunicación también con el ACC del Perú. Domínguez cree que lo ocurrido solo demuestra lo vulnerable y débil que es el control del espacio aéreo nacional. Tanto de vigilancia, cuanto de control de las propias aeronaves y peor aún, de las aeronaves hostiles que incursionan sin permiso, es un espacio aéreo al menos debilitado sin los suficientes controles. Otro de los entes mencionados en el frustrado escape de Salcedo fue Taxa. La DAC recordó que al estar concesionado el aeropuerto de Guayaquil, es Taxa quien debió confirmar la identidad de los pasajeros. La empresa privada aseguró haber dado ya toda la información a la fiscalía sobre este caso. Lo único cierto hasta ahora es que Daniel Salcedo pudo subir a la avioneta con otra identidad, cambiar el trayecto en medio vuelo y llegar a otro país sin que nadie se enterara. Daniel Salcedo es pieza importante en las investigaciones para conocer cómo opera la mafia dentro de los hospitales del Seguro Social. Tras ser expulsado de Perú el pasado miércoles, permanece internado en el Hospital Guayaquil. Su estado de salud es crítico y un juez descartó ya su traslado hacia la cárcel 4 de Quito. Joana Ramos, 24 horas. Este no es un comentario deportivo. Político menos. Es un comentario de vida, de esta sensación mezcla de indignación, impotencia y tristeza que nos invade por la situación en la que se encuentra nuestro país. La indignación de ver los niveles de corrupción a los que ha llegado cierta gente. La impotencia de saber que hay autoridades que con su lenidad son cómplices de los atracos de los corruptos. La tristeza por tanto compatriota que carece de lo indispensable para sobrevivir y hasta, yo diría, de repente la vergüenza de pertenecer a un país en el que el engaño, el latrocinio se ha vuelto moneda común. Y me pongo a pensar en los desnaturalizados que han amasado su fortuna a costa de compatriotas, a costa de la angustia de los pobres, de aquellos a los que les falta lo indispensable para el pan de cada día. Aquellos que no pudieron salvar la vida de un ser querido porque no tenían para comprar un tanque de oxígeno, o que no pudieron llevarlo a un hospital porque allí donde debía haber uno de estos solo hay un terreno baldío. Venta de insumos médicos con extra sobreprecios o medicamentos caducados. Extravío de cadáveres. Cargos públicos como cuota de poder, fuga de sentenciados, juicios postergados y o amañados, falsificación de documentos, entre tantos otros delitos que se han vuelto moneda común en nuestro país. Amigos, no dejemos que nos gane la indolencia. Exijamos cuentas a los pillos y acción a las autoridades. Recuperemos la patria. Es lo menos que les debemos a nuestros hijos.